Bueno, pues en este vídeo vamos a probar Snow Plowing Simulator, simulador de quitanieves, simulador de ser Mr. Quitanieves, como lo fue Homer en aquel capítulo de Los Simpson. A ver qué nos encontramos. Nos dice aquí que solo un momento. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues nos muestra las diferencias entre la versión Early Access y la versión completa del juego, la versión terminada. El juego todavía está en desarrollo, todavía no está terminado, entonces ahora mismo nos encontramos en una versión Early Access. Entonces, pues aquí tenemos que de momento no tenemos camiones, están trabajando en ello, que no podemos controlar el juego con un mando, están en ello, que habrá errores en los modelos y bueno, muchas cosas que irán mejorando con futuras actualizaciones. Vale, entendido. ¿No se puede poner esto en español? Language. Ahí está, español. Guardar, vuelve. Vale, parecen traducciones un poco de Google Translator, pero bueno, está bien. Venga, comenzar un nuevo juego. Y nos dice, en Snow Plowing Simulator puedes jugar a tres modos de dificultad diferentes. Aquí puedes elegir uno de los modos y empezar a jugar de inmediato. Pero si es la primera vez que juegas, es mejor presionar detalles y configurar todo para que se adapte mejor a ti. No, no vamos a hacer eso de detalles. Vamos a elegir uno de estos. Vale, de momento veo aquí uno de extremo. A ver qué dice. Diversión. Este modo desactiva todas las dificultades prácticas en el juego. Todo lo que queda es viajar fácilmente por el mundo, completar órdenes y simplemente divertirse. Modo realista. Este es el modo más frecuentemente elegido. Aquí es donde aparecen la mayoría de las dificultades. Conducir un vehículo no es tan fácil y tienes que hacer un esfuerzo para encontrar todos los coleccionables. Y extremo, que a lo mejor es demasiado extremo para nosotros, dice, es un modo de juego para verdaderos expertos, cosa que no somos porque estamos empezando ahora mismo. Todo está resbaladizo, el jugador es muy enfermizo, eso sí me gusta, y lo de que sea resbaladizo también me gusta, la verdad. Y las órdenes son raras y difíciles. La verdad es que el extremo es tentador, pero no deberíamos fliparnos mucho. Así que vamos a... ¡Uy! ¡Qué rápido cargado! Pensaba que iba a pedir una confirmación o algo, pero no. Vale, pues nada, ya estamos aquí en lo que parece nuestra oficina. Vale, tenemos... Vale, una mesa. Pone tabla social, entiendo que será mesa social. Y dice, el café o té caliente te mantendrá caliente cuando te enfríes demasiado. Sin embargo, recuerda reponer los suministros en la tienda. También puedes comprar un termo para llevar una bebida caliente contigo. Vale, eso es interesante. Vale, ahí va. Uy, se me ha empezado a mover solo el hombre. Vale, aquí tenemos un mapa. Dice, en el mapa puedes ver las tareas que deben completarse y conocer el área. No se utiliza para la teletransportación. Vale, bien, eso es realista. Los pines verdes indican los lugares donde ya has limpiado la nieve. Los pines azules indican las áreas disponibles para la remoción de nieve. Eso está un poco mal traducido. También recuerda que en cualquier momento puedes abrir el mapa mundial donde puedes encontrar más información presionando la tecla correspondiente, que no nos dicen cuál es. Entiendo que puede ser la M de mapa. Ahí está. Vale. Más cosas. Vale, no hay más cosas. Un ordenador por aquí. Dice, en tu computadora encontrarás software para conectar a la tienda, en línea donde podrás comprar. Herramientas que te permitirán limpiar la nieve manualmente de tu propiedad. Arados conectados a varios vehículos. Ropa que te mantendrá caliente y, dependiendo del número de bolsillos, podrás llevar más o menos power-ups contigo. Power-ups, productos que te proporcionarán energía para trabajar. Equipo adicional o medicamentos si te enfermas. Los artículos están disponibles en diferentes etapas del juego. También recuerda administrar el presupuesto de manera razonable. De lo contrario, pronto te quedarás sin dinero. Vale, yo suelo ser una persona ahorradora. ¡Ojo! Tenemos ahí una Ford F-150. Muy guapa. Vale, pues deberíamos comprar. A ver cómo es la tienda. Mira, aquí está la pala. Vale, la pala son $50, tenemos 500, costaría un 10% de nuestro presupuesto. Estas ruedas ya las tenemos. Arados no hay ninguno todavía. Ropa, $300. O sea, que son caras las cosas, ¿eh? Power Ups. Las tiendas y restaurantes que ofrecen Power Ups están abiertos en diferentes horarios. Por eso, el inventario de la tienda, Por eso, el inventario en la tienda en línea cambia frecuentemente.
Vale, o sea que según cuando entres habrá unas cosas u otras. Vale, aquí caramelos de chocolate son $3 y bueno, dice que añade energía. Son muy poco saludables, dice. También es verdad. Mira, una sopa de tomate, esto es más sano. La sopa de tomate es una comida nutritiva saludable. Sí, pero esto para llevarlo en un bolsillo no es muy apropiado. 200 kilocalorías. Claro, es que esto te añade más energía. Claro, hay que buscar algo que dé energía pero que sea sano. Unos plátanos. Vamos a comprar plátanos. Esto es sano. 6 plátanos, venga. Luego que tenemos espagueti, aquí un desayuno completo, ramen, qué rico. Pero es que esto para llevarlo en el bolsillo, un cubo de pollo del KFC. Nada, los plátanos van bien. Venga, un par de ramens, vamos a comprar. Por cierto, esta cosa que hay aquí, este circulito, se llama Naruto, como el personaje del anime y del manga. Vale, y objetos, crema de manos, vale. 5 porciones de crema de manos que protege contra la congelación hasta menos 10 grados, hasta 10 grados bajo cero. Y esta es otra crema de manos que cuesta $5 más, pero protege hasta menos 25 grados. Vamos a coger esa. Jarabe para la tos. Bueno, nunca va mal. Aspirinas. Pensaba yo que eso era una marca registrada. Ojo, estoy viendo aquí el termo. $500. Pues ya no puedo comprar el termo. No me llega. ¿Me cachis en la mar salada? Bueno. ¿Esto qué es? ¿Té o café? Que son 100 pavazos el té y el café. 100 pavazos. Bueno, vamos a comprar una de té. Hala. El plátano lo puedes encontrar en el inventario. Aspirina, la encontrarás en el botiquín de primeros auxilios. Jarabe en el botiquín. No sé dónde está el botiquín. La crema de manos en el botiquín. Vale, no tiene pérdida porque está todo en el botiquín. Y el ramen en el inventario. ¿Cómo se abre el inventario? ¿Con la I? Información. Toda la información que aparece en la pantalla se guarda en la memoria y el número junto al icono indica cuánta de esta información está guardada. ¿Vale? Siempre puedes entrar y ver los mensajes que te perdiste haciendo clic en la tecla I. Como de costumbre. Bueno, yo iba a pulsar la I para ver el inventario, pero ya no. Vale, o sea. Ah, vale, pulsar la I ahí arriba, pero yo no puedo. Ah, vale, vale, que estaba pulsando la U. Vale, sí, vale. Aquí es para ver. Sí, o sea que arriba si hay 10 te han mostrado 10 mensajes, pues sale un 10. Y tú ahí ves las cosas que han sido. Y puedes borrarlos si quieres. Vale. No nos interesa. ¿Y cómo se mira el inventario? ¿Con el tabulador? No sé cómo se mira. Ah, aquí está. Vale, aquí me puedo comer un platanito o un ramen. Vale. Vamos a entrar al garaje. Aquí está nuestra Ford F-150. Vale, que en el botiquín están los medicamentos. Para usar el medicamento simplemente haz clic, pero recuerda que cada medicamento tiene un cierto número de porciones disponibles. Ah, mira, aquí está el botiquín. Vale. De momento estamos sanos, así que sin problema. Aquí está el coche. Dice recogida. Puedes conducir una camioneta pickup por todo el mundo. Y con el tiempo, cuando compres una pala adecuada, podrás despejar la nieve de las carreteras. Sí, una pala de las que se ponen delante de la pickup. La camioneta está equipada con dirección estándar, WSAD, vale, sí, o sea que lo controlas con el teclado, y transmisión automática. Como siempre, presta atención a las características disponibles, que se muestran en la esquina inferior izquierda, vale. Si tu camioneta se queda atascada en algún lugar fuera de la carretera y no puede salir, llama a Mafre. Vale. Aquí está la camioneta. No sé dónde puse las llaves. No sé dónde puse las llaves. ¿Me cachis en la mar salada? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Mira, aquí un borrador de estos que tiene una parte azul que se decía que era para borrar boli. Eso nunca ha borrado boli. Una foto de nuestro hijo Nathan ahí jugando al fútbol americano. Nuestro café. ¿Dónde están las llaves? Vamos. ¡Ay! Que, ¿cómo se? Aquí, vale. Vale, dice prólogo de Hub Garage. Descripción del trabajo. Despejando el camino hacia la entrada de la oficina. No ganarás dinero con eso, pero permitirás que los clientes hagan pedidos. Además, recuerda comprar la herramienta adecuada. Vale. O sea que tengo que despejar el camino. Y dice que compremos. Por cierto, está lloviendo. Dice que compremos la herramienta adecuada, o sea, que compremos una pala. Bueno, venga, $50, ya no nos sacan de pobre. Vale.
pala pequeña. La compra será entregada por un mensajero, tío. Espero que no sea de DHL con la que me liaron la última vez. Espero. ¡Ojo! ¡Mensajero! Mira, aquí está la pala. Dice, algunos artículos comprados en la tienda en línea pronto serán entregados por un mensajero. Sabrás que el mensajero ha llegado porque definitivamente tocará la bocina y aparecerá un mensaje apropiado. Y este es el lugar donde los mensajeros dejan los paquetes, ¿vale? Aquí está la pala, bien envuelta, no se sabe que es una pala. Por suerte no es de DHL quien me lo ha enviado, ¿vale? Y ahora tengo que despejar la entrada. Pues venga, empezamos por aquí. Ahí, ala, despejando. Despejando. Mira, ahí. Ahí arriba en el mapita sale en azul como la zona que tiene que ser despejada. Arriba a la derecha. Vale, esto de despejar con una pala es un atraso. Yo quiero despejar con el quitanieves. Yo quiero despejar con la pica. Espero no haberme gastado demasiado dinero en mierdas y ahora no tener dinero para la pala de la pica. Espero, yo no quiero limpiar la nieve con una pala. A ver, venga. Vamos, limpiando, limpiando. Limpiando, limpiando. Limpiando, vamos, 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 vamos. 17% llevamos. Bueno, por lo menos avanza medianamente rápido. Vale, ahí hemos llegado al final. Dice, remoción de nieve. Esto está maravillosamente traducido, la verdad. Cuando ejecutas una orden de remoción de nieve para una propiedad, aparece un mapa de la propiedad en la esquina superior derecha, que es lo que estábamos viendo. El color gris en él muestra los edificios y el color azul muestra el área que debe ser despejada de nieve, lo que hemos estado viendo. El valor presenta qué porcentaje de la orden has completado, lo hemos visto también. Y cuando el color cambia a verde significa que ya puedes pasar al siguiente trabajo. Pero recuerda que cuanto más y más rápido despejes la nieve, mejor será tu calificación. Encima del mapa hay un icono de la herramienta que estás utilizando actualmente. Vale, sí, sale una pala. Y esto, portones, vallas y barreras. Todas las propiedades en las que trabajarás solo estarán disponibles cuando tu trabajo sea apreciado por el cliente y te recomienden a otra persona. No será posible ingresar al área hasta que recibas dicha recomendación. Algunas propiedades, a pesar de las recomendaciones, aún no estarán disponibles hasta que despejes la carretera de acceso. Así que sigue correctamente los mensajes. Vale, perfecto, venga. Pues a seguir despejando. A ver, espera, ¿dónde? Desde aquí. Ahí, y ahora. Buzones. Hay un buzón junto a cada propiedad donde puedes verificar qué tarea tienes o informar la finalización del pedido al cliente. Recuerda realizar tus tareas lo mejor posible porque tanto tu salario como la calificación que recibirás por tu trabajo dependen de ello. También puedes informar el trabajo completado presionando el botón correspondiente y verás información al respecto en la esquina inferior izquierda. Vale. Muy bien. Ay, que me he dejado aquí un cachito. Bueno. Esto se ve que tampoco hay que hacerlo perfectísimo. O sea que ahí el porcentaje va avanzando. Va avanzando, 23%. Habrá que hacer a lo mejor 4 pasadas. Bueno, 3 pasadas. A ver. No, bueno, 3 pasadas. ¿Qué 3 pasadas? No. 4 pasadas. Vamos. Vamos. Nieve quitar. Nieve quitar. Aquí estoy. ¿Cómo era la frase de Mr. Quitanieves? Aquí estoy, yo soy Mr. Quitanieves. Ay, no me acuerdo cómo era, me cachis en la mar salada. Aquí estoy para servirle, Mr. Quitanieves. No, no era así. Luego llegaba el rey de los Quitanieves y le quitaba el negocio. Esto, uy, que me he metido en la casa y se me ha quitado la pala. Esto muchos sois muy jóvenes y no llegasteis a ver los Simpsons, pero era una serie muy buena. En la vida hay unas series muy buenas antiguas que hay que ver. Una es Los Simpsons y otra es Dinosaurios. Dinosaurios. Aquella de Chiqui, ya estoy aquí. Esa era muy buena, Dinosaurios. Esa en español estaba doblada. O sea, el padre, el Sinclair, se llamaba.
tenía la misma voz, era la voz de Peter Griffin, la voz de... ¿Cómo se llama este? Del jefe Bigun en Los Simpson. Sí. Buah. Esa serie era buenísima. Con el Peque. Muy guay. ¿Estoy quitando bien la nieve? A ver. Sí. Digo, a ver si no estoy cogiendo bien en cada palada. Vale, yo creo que nos quedan un par de pasadas a lo mejor. Y tenemos la nieve quitada. Pero vamos, esto a lo mejor va a ser difícil. Porque sí que va a haber que quitar casi todo lo del azul. Ahora, si me he dejado una línea ahí en medio, puede ser preocupante. Creo que algo brilló en la nieve. ¿Cómo que algo brilló en la nieve? Posición de los hallazgos. Si no encuentras a una persona en unos minutos, aparecerá un marcador que muestra su posición sobre ella. Puedes desactivar esta opción en el menú principal para no facilitar tu juego. Está habilitada por defecto. No puedo abrir la puerta. Es que como que... Vale, es que yo sé que en este juego... Allí hay una luz roja. No sé, yo sé que en este juego puede haber cosas. Por cierto, ¿cómo sopla el viento? ¿Cómo suena? Neumáticos. Cuando compre neumáticos, el mensajero los dejará fuera de... Bueno, venga, lo voy a leer. El mensajero los dejará fuera del garaje contra la pared. La principal diferencia entre los neumáticos es el tiempo después del cual pierden sus propiedades y, lo más importante, su agarre. Para poner los neumáticos en el vehículo, solo haz clic en la pila adecuada de neumáticos y se montarán automáticamente en el vehículo. Y los viejos aparecerán en este lugar. Vale, supongo que es aquí donde estamos pasando. Mantén un ojo en el desgaste de los neumáticos porque pierden sus propiedades de agarre. Vale. Vale, lo del brillo ese no sé. Lo que sí sé... Vaya, he soltado la pala. Lo que sí sé es lo que decía, que aquí yo creo que pueden pasar cosas. Vale, bueno, os digo lo que he visto. No sé si te puede atacar un lobo y cosas de esas, seguramente sí. Pero creo que también puedes llegar a encontrarte con el Yeti. El Yeti que en España se tradujo como el abominable hombre de las nieves. Creo que te lo puedes encontrar. No será fácil, supongo. Pero puede pasar. Ya veremos. Vale, 70%. Vamos a ver si ahora con otra pasadita lo tenemos hecho. Porque, madre mía, Virgencita de Guadalupe. Venga. Va a quedar esto más despejado. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Un billete! ¡Un billete! Hombre, así sí trabaja bien uno. ¡Ojo! ¡500 pavos! Hombre, así sí le dan ganas a uno de limpiar la nieve. 500 pavos. Vale, no me voy a comprar el termo todavía. Porque a lo mejor luego me hacen falta estos 500 pavos para comprar la pala para la pickup. Así que no nos vamos a flipar. Vale, creo que estoy limpiando un poco fuera de la zona y no me están descontando un buen porcentaje. Me cachis en la mar salada. Es que esto es más preciso de lo que yo pensaba. Ñe. Bueno, no falta mucho. Vamos por el 78. A ver. 79, sí. Hay que... Calorías. Cuando trabajas, consumes la energía que tienes. Puedes verlo en la barra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Vale, lo tenemos bastante verde. Asegúrate de siempre tener suficiente fuerza para poder trabajar o regresar al hub. El hub es nuestra oficina. Para reponer energía, necesitas comer Power Ups, o sea, los platanitos que nos hemos comprado, que puedes comprar en la tienda en línea. Cuando estés cansado o frío, tienes más probabilidades de enfermarte. Recuerda que cuantos más bolsillos tengas, falta una S aquí, más Power Ups puedes llevar contigo. Vale, bueno es saberlo. Vale, pues venga. Vamos a limpiar por aquí otra filita de nieve. A ver, vamos a hacerlo un poquito más así. Y a ver si ya con esto pasamos al siguiente nivel. Esto es un pequeño tutorial, simplemente. Me ha gustado encontrarme un billete. Me ha sabido a gloria. Encima 500 pavos. O sea, nos han dado tanto como teníamos al principio. Madre mía, cómo sopla el viento, cómo suena. Espero que no me esté tapando mucho la voz. Madre mía. Venga, 85 por... ¡Ey! Se ha puesto verde. No sé si ha dicho que cuando se ponía verde ya podías terminar.
Bueno, vamos a terminar esta fila. Pero creo que ha dicho que si se ponía verde ya estaba. Vamos a terminar por aquí. Vale. A ver, en el buzón. ¿Quieres intentar pasar el trabajo? ¿Has despejado la nieve? 89, o sea, 89% en 6 minutos. Sí. Vale, nivel completado. Ahora los clientes pueden venir a su oficina sin ningún problema. Felicidades. Todavía queda la remoción de nieve de las entradas a las puertas del garaje. Solo compra una herramienta más potente. Vale, puedes comprar un raspador ahora. De esta manera podrás trabajar más rápido. Venga, vamos a ver qué es eso de raspador. Yo quería... Jolines, yo quiero el acople para el... para la pickup. Pero bueno. La compra será entregada por el mensajero. Vale, todavía no ha venido el mensajero. Me cachis en la mar salada. Ahora. Ahí está. Herramientas empujadas. Un raspador es una herramienta que empujas frente a ti y tiene una capacidad máxima de carga. Cuando la cantidad de nieve en el raspador alcanza su capacidad máxima, la nieve se descargará. Esto puede causar grandes problemas, pero así es la vida. Vale, bien. Es mejor usar una pala básica para esparcir la nieve acumulada y tener cuidado en el futuro de cambiar la dirección de empuje del raspador cuando la cantidad de nieve en él se acerque al límite. Y descarga la nieve en un lugar que no necesite ser paleada. Vale, o sea que lo mismo he comprado una mierda. Pero bueno, vamos a ver. Un raspador. Vale, vamos a raspar como hacia allá. Entonces así si se llena, no nos afectará. A ver, ¿cómo va esto? Vale. Vale, sí que se llena. Vale, nos deja ahí un montículo. Vale, eso no es apropiado. Vale. Madre mía. Bueno, para hacer un muñeco de nieve está bien. Dependiendo del estado actual del juego y las actividades que realices, tendrás diferentes funciones disponibles. Presta atención a la lista de funciones disponibles y las teclas bajo las cuales se encuentran. Se muestra en la esquina inferior izquierda. Vale. Uy, que pulso la tecla que no es. Perdón. Vale, entonces ahora se supone que esto lo tengo que quitar con una pala. ¿O qué? ¿O cómo quito yo este montículo? Ah, vale. Sí, vale, lo puedes quitar. Vale, vale, vale. Entonces no está tan mal. No está tan mal. Tú haces un montículo y enseguida con la pala lo quitas de en medio. Vale, bueno, venga. Es apropiado entonces. Vamos a hacer muchos montículos de estos y luego los quitamos con la pala. Ahí. Uy, ahora llega más lejos. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. El sabor del trabajo bien hecho. Vamos. Ahí, venga que luego nos enfriamos. 14%. Vamos, 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 vamos. Claro, 14% porque esto que no hemos quitado de en medio simplemente lo estamos acumulando ahí. Pero luego en cuanto lo despejemos con la pala... Nada, esto se quita en un santiamén. Amén. Vale, 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 vale. Esto va a ir bien. Ahí un poquito más. La verdad es que yo lo que quiero es usar el coche. Pero bueno. La vida es así. A veces es dura. Ya verás. Como venga el abominable hombre de las nieves, tenemos un disgusto. Quiero salir fuera. Quiero estar fuera de la oficina, que es donde pasan las cosas. No aquí. Baja... Sube rápido el porcentaje. 33% ahora mismo. Pero bueno, eso. Entiendo que cuando la demos ahora con la pala, se quitará muy rápido. También te digo que el coche lo tengo aparcado en la otra puerta. Estoy limpiando esta. A lo mejor no estoy limpiando la puerta apropiada. Pero bueno, ya que estamos, hay que hacer las cosas bien. A ver, aquí, que nos salimos de la zona que hay que limpiar. Ahí, venga. Y esta línea también y fuera. Vale. Y ahora esto lo quitamos con la pala. Fuera, 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 fuera. Vale, se quita fácil con la pala, la verdad. Se agradece. Fuera, fuera. Mira cómo sube el porcentaje. ¿Que podría subir más rápido? Pues sí, pero bueno. Al menos tenemos salud. Venga, fuera.
Esto de la, esto creo que lo ponía en el, en esto de las diferencias entre el Early Access y la versión completa. Que aquí se quedan como unas formas muy raras en la nieve. Pero bueno, es lo que hay. Vale, ya estamos llegando al 50%. Esto está casi hecho. ¿Por qué ahora no sube el porcentaje? Hay veces que sube súper rápido y otras veces que da pena. Madre mía, pero qué tormenta hay por aquí. Vale, yo creo que es suficiente. Vamos a palear por este otro lado. Con el raspador. Vamos a raspar, mejor dicho. Vamos, por aquí. Que además eso, ¿dónde está el coche? Vamos. Fuera nieve, fuera nieve, fuera nieve, fuera nieve. Aquí está Mr. Quitanieves. Vamos, nieve, 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 nieve. Venga. Siguiente. Vamos, 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 nieve. Así, venga. Sí, sube el porcentaje medianamente. A veces me parece que sube muy rápido. Y otras veces que va a paso mierdas. Pero sí, avanza, avanza. Creo que algo brilló en la nieve, dice. A ver si va a haber un billete por aquí. ¡Ay! ¡Una llave! La clave, está mal traducido, es la llave para una habitación privada. Finalmente encontraste la llave de una habitación privada. Perfecto. A ver qué hacemos luego en una habitación privada. Por cierto, creo que ahora se me ha ocurrido una cosa ahora. O sea, si ahora todo esto lo atrapo así, ¿qué pasa? Bueno, algo avanzado. Nada, si esto está, esto está terminado ya. Esto está terminado. Mr. Quitanieves, al ataque. Vale, que he hecho la nieve ahí en la parte que ya está despejada. Cosa que no es apropiada tampoco. Está quedando esto maravilloso. Lo que pasa es que es eso, que ya no se me llena el raspador. Fuera. Esto quiero llevarlo fuera. Fuera. Ahí, ala, fuera. A ver. Vamos, ahí, 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 ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí, pero como que le cuesta llenarse ahora el raspador este. Pero bueno, está quedando bastante bien, ¿eh? Fuera. Fuera nieve. Hombre, esto luego entiendo también que me interesa para sacar el coche. O sea, aquí sin pisar la nieve. O sea, si esto lo dejo ahí fuera y ya está. Ahí no tengo que quitarlo con la pala. Ah, esto está lleno ya. Ay. 80% llevamos. A ver. Nah, esto hay que quitarlo con pala. Venga, pues pala. Venga, fuera, fuera, fuera. No sube el porcentaje nada por aquí. Cosa que no me gusta. Para que no suba el porcentaje, no trabajamos. Vamos a quitar esto en línea por aquí ahora. Ahí va. Me resbalo. Así sí. Bueno, tampoco sube mucho. Estamos fuera de onda. Venga, esto fuera, ahí. Claro, es que no he quitado la nieve del medio. Y he echado. Claro, he echado. Hay que quitar esto con pala. Porque he echado la nieve en una parte que no, no he raspado. Vale, bueno, no pasa nada. Solo nos queda el centrito y ya está. Ahí en la parte superior se ve el mapa. Voy a ir tirando hacia el centro y ya está. Así, hacia el centro, quitando nieve, 83. Si cada palada se sube un 1%, aunque veo que no. Pero por lo menos avanza la cosa. 84. Vamos.
84,2, ahí ha subido poco, ahí ha subido 0, 84,4, 84,6, 84,8, así no vamos bien, ¿eh? Se nos ha hecho de día, aquí quitando nieve. Y las kilocalorías, cuidado, ¿eh? Con ellas. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a raspar aquí las zonas estas, 85, ah, mira, ya hemos terminado. Ya está verde. Pues ala, vamos a echar esto fuera para que no nos estorbe. Ahí está, fuera. ¡Hala! Ahí va, ¿qué he hecho? Me he equivocado. Aquí. No, ¿qué hago? Ay, que estoy con la pala. A ver, ahora. Venga. Vale. Has completado todas las tareas en el hub, que es la oficina. Mira lo que puedes encontrar en una habitación privada y verifica qué hay de nuevo para comprar en la tienda. Vale, o sea que hay cosas nuevas en la tienda y además hay una oficina privada, una habitación privada por ahí que no sé para qué servirá. Has terminado todas las misiones básicas. Ya sabes cómo quitar la nieve a mano. Compra herramientas y accesorios y conoces las reglas generales. Ah, vale, que está diciendo lo que sabemos hacer, vale. Que sabemos quitar la nieve a mano, comprar herramientas y accesorios y conoces las reglas generales. Es hora de salir al mundo y comenzar a cumplir órdenes cada vez más serias. Esto es lo que queremos. Y hay algunas de ellas por delante de ti. Siempre que te pierdas, puedes ver el mapa y ver qué más necesita hacerse. M es, vale, sí, pulsar la M. También recuerda resolver el enigma que ha estado molestando a los residentes durante años. Eso creo que es lo del Yeti, lo del abominable hombre de las nieves. Vale, tenemos aquí un graffiti, no sé si se podrá quitar. Ya veremos. Vale, la habitación privada. Ah, mira, aquí está la habitación privada. Vamos a entrar primero ahí a ver qué hay. Armario. En el armario encontrarás ropa comprada y disponible. Elige y usa ropa adecuada a la temperatura exterior para que no te congeles. Vale, habrá que comprar un plumas. Los artefactos encontrados durante el juego aparecerán en este tablero. Se refiere al corcho o a la mesa, no lo sé. Recuerda que todos los artefactos son importantes para resolver el misterio. Ah, vale, o sea que todo el tema este del Yeti es un misterio que hay que conseguir. Vale, aquí está el armario, aquí está el tablero. Mira, mesa Yeti. Claro, para encontrar al Yeti, o sea que esto no va a ser fácil. La radio. Aquí puedes elegir la música que quieres escuchar mientras trabajas. Por ahora, la radio está solo aquí, pero algún día podrás comprar una radio para tu coche o escuchar música desde tu teléfono móvil. También recuerda que algunas canciones están protegidas por YouTube y no podrás compartir el juego en YouTube si se reproducen. Vale, pues no va a haber música, chavales. Vale, aquí está la mesa Yeti. Perfecto, no puedo hacer nada con ella. Libro Mi Historia. Aquí está un libro con mi historia. Tampoco puedo tocarlo, entiendo que no tiene nada. Aquí hay unos códigos extraños. Ahí hay una foto del Yeti. Unas fotos del Yeti en un periódico. Vale. Vale, perfecto. ¿Y cómo está la cosa? Pues la cosa está en que... ¡Ah! Todavía no podemos comprar... una pala para el coche. Es más, también te digo, todavía no sabemos dónde está la llave del coche, yo creo. ¿No? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Me ha parecido ver a una persona ahí atrás. ¡Ay! Esto está calentito. Pero, vale, una cosita importante. Vamos a comer porque nos faltan kilocalorías. Ahí. ¿Uno más? No. Que vamos a excedernos. Vale, ¿dónde están las llaves del coche? ¿Hay que encontrarlas? No quepo por aquí. ¿Dónde están las llaves del coche? ¿A que están por ahí en la nieve? Madre mía, lo mismo están por ahí por la nieve. Entonces... I want to believe. I want to believe. Quiero creer. Vale. No sé dónde están las llaves. Mira, aquí está el té. Para entrar en calor. Pero ¿dónde están las llaves? Porque yo aquí puedo salir de casa. Puedo ir a despejar la casa del vecino. Claro, pero yo esto si lo hiciese en coche me gustaría más. ¿Puedo tirarme por aquí, por el monte? Sí. Más o menos. Uy, que petardea esto. Vale.
La casa del vecino. Claro, pero yo no sé. Ah, claro. Nos ha dicho que en el mapa. A ver. Vale, creo que he ido en el sentido contrario. Aquí, Mrs. Smith está en verde. Ah, pero si está en verde es que tiene nieve, pero todavía no puedo limpiársela. Si no recuerdo mal. Madre mía. Ahora, ¿cómo subo? Madre mía. A ver, ahora tengo que ir por la carretera andando. La carretera Faith Ave no está disponible para pasar. Primero debes incluir recomendaciones. Uy, tormenta, tormenta. Ay, pero estoy yendo por aquí. Madre mía. Ay, 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 ay. Que esto es una mansión. Estoy viniendo a una mansión encantada. Ay, Dios mío. Si todo esto tenía que venir con el coche. Pero ¿dónde están las llaves? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Matarile, lire, lire. ¿Dónde están las llaves? Matarile, lirelo. Chimpón. No lo sé. ¿Dónde están las llaves? ¿Estarán ahí bajo la nieve? No lo creo. No lo creo. No creo que lo pongan tan complicado. Es que yo a estas casas no puedo entrar. 11 de Main Street no está disponible. Y creo que nos ha dicho que las que están en verde tampoco, que tienen que estar en azul las que podamos visitar. Eso he entendido yo, o eso recuerdo yo. Mejor dicho, madre mía, qué frío hace aquí. Qué frío polar. A ver, aquí está nuestra casa. Voy a seguir avanzando ya que estoy, voy a llegar a la casa esa del vecino. Es que me he ido en sentido contrario también yo, el más listo del pueblo. A ver. A ver si me dice que hay... Madre mía, chaval. Qué tormenta. Vale, Main Street. Esta es la Main Street. ¿Y esta es la casa? A ver. Sí, entonces yo aquí. Limpia la propiedad a fondo de Mrs. and Mr. Smith. Este es el primer trabajo pagado, así que esfuérzate. Vamos, levanta tus calcetines. Acabas de nevar. Acaba de nevar, supongo. Vale, o sea que en la que está en verde puedo limpiarla. Vale, pues. Limpia la propiedad a fondo. Vale, esto ya nos lo han dicho. Pues. ¡Ay! No, no. Lo voy a hacer limpiar de lado a lado. Y así luego la nieve se quita de en medio. Mentalidad de tiburón, chavales. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué pasa aquí? Ay, 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 ay. Mierda. No llega. Vale, hay que hacerlo más en el centro. Ahí. Vale. Vale. Mentalidad de tiburón quitanieves. Está el pez espada, que es un tiburón. Y luego está el pez quitanieves. O sea, el tiburón quitanieves. Pues yo soy ese. Vamos. A ver cuánto nos pagan. Porque si nos hemos encontrado 500 pavos en el suelo así como si nada. Quiere decir que esto está bien pagado. Y estas cosas se suelen pagar bien. Yo nunca he contratado a nadie para que te... Para que me quite la nieve. Pero yo sé que si, por ejemplo, tienen que talarte un árbol... es caro. Y esto viene siendo parecido. Solo que esto es blanco y el árbol es marrón. 13%. Yo creo que no voy mal. Pero vamos, esto con la quitanieve lo hacía mucho más a gusto. Con la pickup. A ver, venga. Nieve fuera. Vamos, más. Más problemas. Venga. Nieve fuera. Vamos, más. Más problemas. Jolines, con los foquitos estos que han puesto los señores Smith. También. No, no tenían otro objeto decorativo que poner.
que no molestase. No, para allá no. Mentalidad de tiburón, por Dios, para el otro lado. Ahí, fuera, venga, más problemas. Venga, vamos, 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 fuera. Y esto si lo limpio hacia afuera, afuera no les, no les molesta, ¿no? Ah, no me deja, claro. Vale, entonces hay que... hay que jugar. Ahí está. Vale, vamos a despejarle la entrada al garaje. Y ahora después perfilamos. Primero, primero lo bruto. Primero lo bruto. Claro, esto hay que hacerlo hacia afuera. A ver, gusano, por favor. Lo hacemos hacia afuera. Y luego no molesta la nieve. ¿Me cachis en la mar? Nah, no... no salimos de pobres, con este trabajo. No salimos de pobres. Al final estoy cogiendo aquí frío. Me está dando hambre. Me faltan kilocalorías. Y... esta pala cada vez coge menos. Ya la siguiente pasada no va a limpiar nada. Madre mía. Bueno. Es que podría decir, al menos tenemos salud. Pero es que... uf. A menos de nada me da un, una fiebre de esas. Una fiebre amarilla. Venga, vamos. Más palas. Vamos, 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 vamos. Aquí hace falta un quitanieves como Dios manda. O el señor y señora Smith que hubiesen llamado a otro. ¿Para qué me llaman a mí? Si se puede saber. A mí que se aclaren. Bueno, ya llevamos un 42%, ¿eh? Para haber limpiado bastante poco de momento. Esto no puede limpiarlo, esta parte. Para haber limpiado bastante poco. Uy. A ver, ¿cómo limpio yo ahora esto? O sea, esto llega hasta aquí. Ahí no puedo. Y aquí está el foco este molestando. Vale, o sea, a partir de aquí. Madre mía. Les voy a dejar esto bonito a los señores de Smith. Como les dejo un montículo ahí en medio. Hay una piedra aquí. Todos son problemas. Todo drama. Todo drama en el mundo de los... de los quitanieves. Madre mía. Venga. 46%. Señores Smith, os vale así ya. Ya os apañáis para entrar con el coche. ¿Por qué no sube el porcentaje? ¿Cachis en la mar salada? ¿Será porque estoy echando la nieve dentro? ¿Y ahora cuando pase la pala se quita? Ok. O no estaré... temperatura, vale. No estaré quitando nieve... ah, es que estoy quitando nieve de... de zona de fuera. Vale, a ver, vamos a, vamos a perfilar por aquí. Vale, vale, vale. Esta es buena técnica, ¿eh? Esta buena técnica, hago así. Y ahora pongo un ladito. Ahí fuera, perfecto. Esa es la técnica a seguir. Vale, nuestra primera chamba como quitanieves. Vale, eso nos lo han parado porque llegábamos ya al final del, de la zona a limpiar. Venga, fuera. Vale, 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 vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora que le he pillado el truco, madre mía, ahora sí que ha subido un montón del porcentaje. Claro, la clave es esa. Tú haces así. Haces así, haces así. Y ahora cuando vaya a llegar, lo echas a un lado. Vaya. Espera, lo he echado al, al lado apropiado. A ver. Ahí. Vale. Y va subiendo el porcentaje. Vamos, vamos. 66. 67. Ay, que ya ahí estamos perfilando la carretera. A ver esto si podemos quitarlo un poco. Vale. Por aquí. Hay que perfilar un poquito. Vale. Y la nieve fuera. Vamos. Venga, más problemas. Madre mía, ¿cómo les he dejado esto? Vale, es que esta parte no la he hecho bien. Me cachis en la mar. Pero bueno, ahora con la pala. Cuando estés vestido inapropiadamente, comienzas a perder temperatura. Y vale, sí. De momento lo que voy a hacer es comerme un platanito. A ver. Ahí está, tres platanitos. Que siempre entran. Vale, perfecto.
Vamos fuera. Vamos fuera. 67, 68. 68,6. 69. Venga, si por cada palada nos quitan un 1%, vamos bien. 70. 70, vamos. Cada dos paladas a lo mejor nos quitan un 1%. Vale, esto está hecho. Esto está hecho, chavales. Esto está hecho. Vale, para la próxima sí que voy a quitar lo mejor. Vale, 74. Se supone que al llegar al 80 ya te deja finiquitarlo. Y por supuesto me va a valer. No quiero yo recomendaciones buenísimas. Yo con que me paguen, me voy tranquilo a mi casa. 78, 78,6, 79, venga, 80, vamos, 80, llega ya. 79,9, pero bueno, madre mía, que no quiere llegar al 80, a ver. 80, vale, tiene que ser un poquito más de 80, por lo que veo. Creo que antes también, creo que era 85 a lo mejor. Pues venga, un poquito más, no pasa nada. Uy, a ver si voy a limpiar nieve de fuera. Madre mía, es que al final se lo vamos a dejar bonito y todo. Se ve ahí en el mapa como una zona de mucha nieve. Vamos a quitar esto de aquí. 83. 84. Y 85, ahí está. Vale, ni una palada nada más. Ni una palada más. Ay, que me he quedado. Oh, me he quedado atascado. Ahora. Uf, qué susto. Vale. Remoción de nieve sin orden. En caminos y áreas sin orden solo puedes usar una pala básica y arados de vehículos básicos. No ganarás nada con ello, y nadie juzgará tu trabajo, pero a veces puedes encontrar algo interesante. También recuerda que las áreas despejadas de nieve se llenarán rápidamente de nuevo con nieve. Vale, quiere decir que a lo mejor aquí debajo sí. Ah, vale, que solo puedes hacerlo con una pala. Quiere decir que a lo mejor si limpias un poco por aquí te puedes encontrar un billete. Podría ser, sí, en plan que si limpias nieve donde sea, puedes encontrar algo, sí, pero estamos aquí para... Nada, no estamos para trabajar gratis. A ver, buzón. Vale, has ganado algo de dinero, $300 solamente. Siempre revisa la tienda para comprar ropa o herramientas nuevas. El señor y la señora Smith te recomendó a su amigo doctor, vale. Ya han aparecido nuevas herramientas en la tienda. Vale, en el mapa tenemos ya dos sitios. Aquí está el doctor y hay nuevas herramientas en la tienda. Vamos a ver las herramientas de la tienda. Es que no tenemos la llave del coche. No tenemos la llave del coche. Entiendo que eso aparecerá solo. Entiendo yo. A ver, señor doctor. Vamos a limpiarle al señor doctor. Levanta. Acabas de nevar otra vez. Otra esa traducción lamentable. Vale, venga. Descripción del trabajo. Limpia la propiedad a fondo del doctor Isidro Gulgowski. Este es judío. No olvides hablar con el propietario después. La gente siempre tiene información interesante. Vale. Vale, pues venga. A ver. Vamos a limpiar bien. Ahí está. Y ahora hacemos pasaditas. Ahí, a un lado. Hay que limpiar de forma inteligente. Ahí, echando la nieve a un lado. Si pudiese definir cuál es el borde, iría bien. Ahí está el borde. Así mejor. Ahí y a un lado, perfecto. Vale, y ahora vamos a definir el otro borde. A ver. Ahí está, vale, ahí está el borde. Entonces ahora desde aquí hacemos así. Y... ¡ah, mierda! No me ha dado tiempo a echarlo a un lado. Ahí. Venga. Limpio.
Limpiamos, limpiamos, limpiamos. ¡Ah! Es que hay veces que se acumula mucha. Hay veces que se acumula mucha nieve. Ahí, fuera. Fuera. Vale, ya tenemos ahí definido lo que son los bordes del camino. Que me enseñaron que mi destino era limpiar, limpiar, limpiar la nieve. Venga, ahí avanzamos, 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 avanzamos. Y yo creo que cuando ya está por el 50% se puede ir girando y ya está. Así es más eficiente, no hay que tirarse los pedos más altos que el culo. Tú ahí avanzas y cuando ya va, bueno, no es porcentaje, son kilos, pero bueno. Son kilos, pero como son 100 kilos lo que aguanta esto, pues viene siendo lo mismo que si fuese un porcentaje. Vale, esto y fuera, ahí está. Vale, 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 madre mía. Así sí, no hay que trabajar mucho, hay que trabajar eficiente. Eso es una clave para la vida, eso tenerlo siempre en cuenta. Madre mía, le estamos dejando al doctor la casa. Vamos. Mejor que cuando operan. Mira, chaval. Mira cómo se lo hemos dejado al doctorcito. Ahí está. No trabajes duro, trabaja eficiente. Eso sí, yo sigo preocupado por lo de las llaves del coche. Vale. La puerta del garaje. O sea, la entrada del garaje. A ver, ¿hasta dónde me deja aquí limpiar? A ver. Vamos a definir el borde. Ay, no, he parado. He parado antes de tiempo. Vamos a definir el borde. Ahí está el borde, vale. Ahí está el borde. Entonces, ay, que no quepo. No me da el culo. Vale, ahí está. Entonces ahora simplemente hacemos así. ¡Ay, mierda! Se me ha echado la nieve encima. Venga, fuera. Y fuera, vale. Mentalidad de tiburón. Mierda, esto no lo he quitado bien. Cachis en la más salada. ¡Ah! ¿Será posible? Bueno, más o menos. ¡Jolines! ¡Jolines! Ahí, venga. De aquí para allá, vamos. Ahí, ¡no! ¡No! ¿Por qué sé? Pero bueno. Ahí, fuera. Venga, nieve fuera. Vamos. Jolines, no sé por qué a veces me deja de limpiar cuando no está lleno. ¿Habrá una piedra o algo ahí debajo? No sé por qué me deja de limpiar. A ver. ¿Por qué para de limpiar ahí? A ver, que quito con la pala. Sí, es que... A ver. No sé por qué. No deja limpiar bien ahí. Como que sale la zona roja enseguida. No sé por qué. Ahí igual. Sale la zona roja. Por aquí, ¿no? No sé. Bueno, vamos a limpiar el otro perfil. A ver. Pala pequeña no, yo quiero otro espador. Ahí. No, esto es la pala. Yo quiero otro espador. Aquí, espador pequeño. A ver, bueno, ahí estábamos muy en el borde. A lo mejor ha sido por eso. ¿Estamos a 35 grados? No, entiendo que estamos a menos 35 grados. Ah, no, que esa es la temperatura de mi cuerpo. Estoy cogiendo frío. Esa es la temperatura de mi cuerpo, no la temperatura ambiente. Vale. Pues estoy un poco frío, la verdad. El ser humano tiene que estar a unos 35 grados y medio, más o menos. No, 36 y medio. 35 es lo que estoy yo ahora mismo. A unos 36 grados y medio tiene que estar el ser humano. No, no sé si ha funcionado muy bien mi técnica, la verdad. Pero bueno, ya llevamos un 46%. La verdad es que bastante bien está. Ahora aquí vamos quitando aquí la zona central. Bueno. Sí, la verdad es que vamos tirando bastante bien. Este doctor ya puede pagar bien, ¿eh? Que entiendo que tiene dinero. Aparentemente, mira qué casa tiene. Este hombre tiene dinero. Os lo digo yo. Mis prejuicios dicen que este hombre tiene dinero. A
Ahí fuera, vamos. Ahí porque se ha parado. Ahí porque llegamos a la zona esa en la que se para. No sé por qué, es como que choca con algo. Bueno, ahora lo vemos. A ver, en esta zona, ¿por qué no me deja limpiar? Porque esta zona ya no es... Esa zona ya no quieren que la limpie. Entonces, ¿qué me queda? Es que el mapita este de arriba a la derecha, sinceramente, debería ser más grande. Porque queda ahí una línea azul, pero esa línea azul de qué... Uy. Madre mía, que nos ha caído el rayo encima. Queda como una línea azul, pero yo en el mapa ese... A ver. Vale, yo soy ese punto rojo. Como... Vale, la línea... A ver. Es que ese mapa... Ese mapa no se ve. Pero me está diciendo que quiere que limpie aquí. Ah, vale, es un camino. Vale, vale, vale. Es un camino que va allí de un lado a otro. ¿Y dónde está? ¿Será lo que está marcado con las... con las farolas? A ver. Sí, 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 sí. No, pero esto es césped. Esto es césped. ¿Quiere que le limpie esto, señor doctor? Madre mía. Yo entiendo que sí. Es esto lo que tengo que limpiar. El camino marcado con las farolas. Vale, pues nada, lo limpio. Es que ahí no puedo. Tengo que echarlo hacia el otro lado. Ahí. Es que aquí yo no puedo definir el límite porque es césped. O sea, yo no sé hasta qué punto tengo que limpiar. Pero bueno, lo que sé es que estamos ya al 80%. O sea, este señor pide mucho, pero luego se completa bastante bien. A ver, ¿qué pasta nos paga este hombre? Yo ya estoy caliente. Por la que nos va a dar. Hala, ya está. Señor doctor, su porche está listo, su patio está listo. Vale, un trabajo magníficamente hecho. No olvides hablar con el dueño y asegúrate de verificar si hay algo nuevo para comprar en la tienda. Satisfecho, doctor Isidro Gulwotsky te recomendó a sus amigos. Dice que hablé con el dueño, pero bueno, entiendo que hablar con el dueño... No. Echa un vistazo a la tienda. Vale. Apareció la figura del doctor. ¡Ah, mírale! Hola. Buen trabajo, rápido y sólido. Te he recomendado a varios amigos. Y por cierto, por favor, dime si tuviste algún problema mientras trabajabas. Especialmente en la parte del lote cerca del arroyo. ¿Qué le digo? Le voy a decir que algo no estaba bien, a ver si me paga más. No me sentía muy seguro allí, le he dicho. Soy médico y mantengo los pies firmemente en el suelo. Pero entre los lugareños hay una leyenda sobre el fantasma de una niña ahogada que acecha el arroyo. ¿Podría decirme más? Existe un viejo columpio junto al arroyo, del cual supuestamente una joven cayó al arroyo y su espíritu ha estado acechando el área desde entonces. ¡Ojito! ¿Has visto algo? Bueno, no lo he visto, pero a menudo escuché ruidos extraños. Prefiero no ir allí, especialmente después del atardecer. Chavales, interesante historia. Chavales, ¿dónde está el arroyo? Ahí hay que ir, vale. El arroyo está ahí, lo que hemos cruzado antes. Pues ese arroyo... ¿Qué hora es ahora? No se puede saber qué hora es. No sé qué hora es, pero tenemos que pasar por ahí antes del... No, después del atardecer. Lo que pasa es que no nos pone qué hora es. No nos pone qué hora es. ¿El arroyo dónde está? Ay, que estoy yendo en sentido contrario. ¿Me cachis en la mar salada? Digo, algo no me cuadra por aquí. Nos va a dar una lipotimia aquí. Perdón, una hipotermia. Nos va a dar una hipotermia aquí. Ahí, Virgencita de Guadalupe. Virgencita, mira, hay un fallo en Matrix.
Vale, no sé qué hora es, pero parece que todavía no ha atardecido. Aquí está el arroyo. Aquí está el arroyo. El agua no está muy bien hecha tampoco. Y yo quiero ver dónde está el columpio. ¿Dónde está el columpio? No puedo nadar. Vale, tranquilo. ¿Dónde está la niña? La niña del arroyo. O sea, primero quiero buscar el columpio, aunque sea. Quiero buscar el columpio. ¡Ay! Trabajaste demasiado tiempo en frío, mal vestido. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me está dando una hipotermia. ¡Ay! Pues tenemos que volver luego. Espera, que me vuelvo a mi casa. Me vuelvo a mi casa. 38 grados, me ha dado fiebre. Si te digo yo. ¡Ay, ay, 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 ay! 38,4 grados. ¿Será posible? Ya voy, ya voy. Ay, 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 Dios mío. Menos mal que he comprado aspirinas. Ay, y está atardeciendo ya. Quiero buscar el columpio de la niña. Ay, 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 que me muero. Ay, 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 encima me he dejado la puerta abierta. Ay. Vale. El botiquín, por favor, el botiquín. Madre mía, ¿no tienes tu luz? Botiquín. Aspirina. Para bajar la fiebre. Ahí está. Vale, ya está. Vale. Y vamos a comernos un platanito y un ramen. Tendremos que comprar más. Esto tiene que tener un interruptor para encender la luz. Pero bueno, si lo que queremos es buscar a la niña. Vamos a buscar a la niña. Bueno, a la niña. El columpio, si es que ya ha atardecido. Es que por la nieve no se puede andar más rápido. Ojo, que estoy todavía tosiendo, pero bueno, al menos no tengo fiebre. Ah, mira, en el mapa me sale ahí una interrogación. Vale. Hay que ir hacia la interrogación. A 23 metros, 22 metros, 17 metros, 15 metros. Ahí está el columpio, está al otro lado. Está al otro lado. Vale, voy por allí. A ver si vemos a la niña. No puedo nadar. 10 metros. Aquí está el columpio de la niña. Este es probablemente. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo! El Yeti, chavales. ¿Puedo ir a por él? Seguramente no. No puedo ir a por él. Vale, ¿qué ponía? Ponía. Así como los artefactos, hallazgos o situaciones en las que encontrarás, en las que te encontrarás, son de gran importancia para el desarrollo de la historia. Puedes encontrar información sobre ello en el tablero de no y no se puede ver más. El Yeti, ¿eh? Ha pasado por ahí. Eso sí, a la niña no la vemos. Ojo, me ha entrado un escalofrío cuando he visto al Yeti. Pensaba que era la niña. No puedo de casualidad quitar nieve aquí, ¿no? Vale, chavales, hemos visto al Yeti. Ya está amaneciendo, así que no va a haber niña. Bueno, amaneciendo. Vale. O sea, no ha habido niña. Pero ha habido Yeti. ¡Ah! La próxima vez voy a ir detrás de él. Tenía que haber ido detrás de él. A la próxima lo hago. Venga, venimos por aquí. Ahí va, que me equivoco de botón. Es que pulso botones. Como en cada juego es diferente. A ver, tienda. A ver, por favor. ¡Sí! ¡No! ¡3.700 pavos! ¿Cómo voy a conseguir 3.700 pavos? Vale, por lo menos ya hay. Vale, hay aparatos más grandes para quitar la nieve. Venga, compramos el mejor y ya está. Ay, qué pena, qué pena. ¿Y ropa? Vale, ahora me he gastado el dinero en ropa. Ah, esto está en el armario, este suéter. Ay, que este ya le tengo, madre mía, yo cogiendo frío. Vale, vamos a comprar cositas, muffins. No son muy saludables y su energía se utiliza
muy rápidamente, ¿vale? Pero cuestan un pavo. También te digo, vamos a comprar plátanos. Eso sí, los plátanos siempre entran bien y son sanos. Una pizza pepperoni. A ver, quiero algo que dé muchas calorías. Ya hemos comprado plátanos, agua con gas. Esto no da calorías. Ah, previene la deshidratación del cuerpo con fiebre. Venga, vamos a comprar un par. Patatas fritas, 750 kilocalorías. Nada, vamos a comprar muffins a saco. Hay muffins. Hay manzanitas, que las manzanitas también son sanas. Venga. Vale, y objetos. ¿Qué objetos podemos comprar? Bueno, no nos hacen falta. Vale. Vamos a tomarnos un té. No sé cómo se toma el té. ¿Quieres tomar té? Sí. Ah, vale, ya me lo he tomado. No hay una animación ni nada así. Vale, el mensajero. Aquí me ha dejado este bicho. Que está bien tener ese bicho, pero me gustaría, si es posible. Ah, espérate. Suéter delgado. No tiene elementos reflectantes. Ah, vale, esto es lo que. Digo, a ver si es que la llave está en el armario. ¿Dónde? ¡Ay! Las llaves están aquí. ¿Me cachis en la mar salada? Estaban ahí las llaves. Si te digo yo. Vale, pero habría que abrir la puerta, ¿no? O la echamos abajo. A ver. No. Vale. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Ahora no sé cómo salir. Eso no me lo han explicado. ¿Cómo salgo de la Ford F-150? Ah, salir del vehículo. Hay un. Vale. Pues venga, ahora sí. Ahora que tenemos coche y buen material. Madre mía, la puerta de fuera. Madre mía, ¿cómo derrampa esto tú? Y eso que estábamos ahí dentro. A ver. Ay, de par en par. Vale, había que ir hacia la izquierda. Vale. Let's go. Madre mía, chaval, drifting. Vale. Vale, la simulación es un poco mala, pero bueno. A ver. Mapa. Vale, aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos dos. Dos sitios. Y luego por aquí, otros dos. Otras dos casas. Vale. Ah, y luego hay otra aquí, más abajo. Un profesor. A ver. Vamos a dejarnos llevar por los estereotipos. Y yo juraría que este es el alcalde. Así que vamos a ir para allá, que ese nos va a pagar mejor. Let's go. Siempre en la vida hay que dejarse llevar por los estereotipos. Madre mía. No, no. Vale. Entre que esto. A ver, no está muy bien recreado, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Es por aquí? Sí. ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! La deshidratación. Vale, vamos a la casa. Todavía me como una farola. Vale. Me he ido a lo más lejano, pero bueno, en coche no se tarda nada. Vale, yo creo que este es el alcalde. A ver. El coche un poco lamentable, la verdad. Me ha decepcionado. La remoción de nieve, Major Christoph Fail. Ponte a trabajar. Bueno, traducciones. Porque después de todo, esta es la propiedad del alcalde. Vale. Así me gusta. Alcalde, ya estoy aquí. ¿Puedo abrir? Ah, no tiene. No tiene este hombre. Ah, vale, la entrada del garaje está por otro lado. Vale, vamos a probar cómo funciona el profesional este. A ver. A ver, ¿cómo va esto? Aquí. Vale, sácalo. Vale, sácalo. Ahora, ¿eh? A ver. Espera, me voy a ir a la zona del garaje.
Primero, pero si esto está despejado. Ah, vale, es por el otro lado. Vale, a ver. Vale, esto. Vale, de aquí para allá. Vale. Y lo apartamos a un lado. Vale, esto lo voy a hacer. Vale, ahora sí, ya lo tengo pillado. Lo voy a hacer así, transversalmente desde aquí. Lo que pasa es que esta gente que pone los faroles esos me fastidian. Vale, madre mía. Con esto sí que limpio en un momento. El propietario, señor y señora Smith, te dejó un mensaje. La nieve ha cubierto su propiedad nuevamente y está solicitando la remoción. Vale. Tengo trabajo, chavales. Llamad a otro. A ver si os pensáis que puedo estar con todo el mundo. Madre mía, pero esto quita muchísima nieve. Si no, no se llega. No se llega a llenar. A ver si puedo hacer. Puedo perfilar primero para ver dónde están los bordes. Jolines. Ahí está. Madre mía, qué tos tengo. Qué guapo soy, qué tipo tengo. Vale, lo que pasa es que esto luego gira a la izquierda. Ah, porque la puerta es esta. Esta es la puerta del garaje. A ver si la puedo abrir. Ahí está, vale. Esta es la puerta del garaje. Vale, y puedo limpiar desde aquí. Vale, creo que va a ser mejor limpiar así hacia los lados. Así, eso ya está fuera. Vale, que se vea la línea del asfalto. Si es que si no veo dónde está la línea donde termina el asfalto, ¿dónde está? Es que no se ve, no se ve. Bueno, limpiamos como podamos. Ahí la tos. Vale, perfecto. Vamos. Ay, qué tosecita que tenemos, Dios mío. Hemos cogido el COVID-911 carrera, GT Turbo. Vale, ahora hay que tener cuidado. ¡Jo! ¿Me está entrando algo? Ah, no, que se está haciendo de noche. Pensaba que me estaba entrando un cólico nefrítico. Pero he hecho bien viniendo aquí a la propiedad del alcalde, ¿eh? Este hombre, aparte de que dará dinero, será bueno para la historia. A ver, venga, nieve. 30% llevamos. Prácticamente un tercio. El tercio sería 33. Así que no termina de ir mal la cosa. A ver, ahí limpiando. Cleaning, cleaning, cleaning. Mira, 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 chaval. Mira, 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 mira. Ahí está, fuera. 34%. Vale. Más, venga, fuera. Fuera, 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 fuera. Uy, 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 uy. Se nos ha desmoronado el bulto a mitad de camino. Madre mía, nos va a dar algo. Ahora nos comemos un plátano, chavales. Que nos falta en calorías. A ver. Un platanito. Bueno, ¿quién dice un plátano? Dice tres, y al final los plátanos entran solos. A ver. A ver, limpiamos por aquí. Es que esto hace esquina también. El alcalde ha buscado aquí diseñito. Y esto no. No es productivo. Los días pasan muy rápido. No sé, se está poniendo el cielo a rojo ahora. A ver. Bueno, 40%. Bastante bien. Para lo mal que está yendo, entre comillas. Considero que está avanzando al tiempo, o sea, el porcentaje rápido. Eso sí, necesitamos más de 2.000 pavos, tío, para la pala del coche. También te digo que ahora que ya he visto cómo funciona el coche, me ha quitado un poco las ganas de manejarlo. A ver, vamos. Herramientas de arrastre. Ahí,
fuera. A ver si podemos así perfilarse un poquito a este hombre. Pero vamos, este señor ya saca por aquí el coche sin problema. Bueno, por aquí podríamos haberlo hecho un poco mejor. Pero bueno. Somos nuevos. Si quiere un profesional bueno, que pague más. Yo hago lo que hago. Ay, que le estoy ocupando la puerta ahora. Que esto es la puerta, esto hay que despejárselo también. Esto hay que despejárselo. A ver. Ahí está. Ven. Puerta despejada. Puerta de peatones, queremos decir. Vale, ya llevamos un 57%. Y luego quiere como que le despeje, ahí mirando el mapa. Yo no sé si es que tiene otra entrada o qué carajo tiene este hombre. 60%. ¡Ay! 59, porque he vuelto a meter nieve. Si te digo yo. Bueno, más o menos. Vale, luego quiere que le despeje. A ver. O sea, no, es estando. Es que el mapa ese de arriba se ve súper pequeño. A la izquierda. ¿Quiere que le despeje como el bordecito de la casa o qué? Uy, me ha parecido ver al tío dentro, pero no. ¿Qué quiere que le despeje? ¿Como el bordecito de la casa? Todo esto tendría que estar despejado. Bueno, pues let's go. No se hable más. Voy a ir haciendo montículos así y luego los echo a un lado. Ahí, ahí, mentalidad de tiburón. Ahora sí, hago esto y luego los echo a un lado y ya está. Buah. Qué listo que soy, Dios mío. ¿Y eso dónde llega? Ah, eso llega ahí, a la puerta, vale. Por cierto, parece que estamos en Estados Unidos. Madre mía. Qué tos. Buena tos, mejor persona. Vale, 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 esto marcha. Más o menos. Por aquí no me deja limpiar, no sé por qué. Así que limpiamos a partir de aquí. Madre mía, pedazo. Para hacerse un hombre de nieve, un muñeco de nieve. Ahí, ahí, 70% ya. Madre mía, chaval. Qué maravilla. Ahora esto lo vamos apartando. Por cierto, a este hombre no se le podía haber caído un billete por ahí o algo. Aquí solo hemos encontrado cosas en nuestra propiedad. Este hombre que tiene que tener dinero. Nada. Vale, hay que quitar aquí como del bordecito este. Que eso está afectando bastante al porcentaje. Este bordecito para que llegue a verse el borde. Ahí, 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 perfecto. Ah, sí, sí, ya quitando estos bordes ya llegamos. Quitando este borde ya lo tenemos. Venga, un poquito más. 77. Venga, por aquí a fuego. Más, 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 más. Ahí está. 79 ya, sí, 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 ya quitando esto lo tenemos hecho. Señor alcalde, ya puede pagar bien. Afuera, 80%. La verdad es que el alcalde es el que menos trabajo nos ha costado, puede ser. El propietario, doctor Isidro Gulowski, te dejó un mensaje. La nieve ha cubierto... Vale, sí, otra vez. No doy abasto. Si no he terminado ni de limpiar a la gente que todavía no había atendido, y todavía ya los que he atendido tienen problemas. Pues esto no tiene garantía, esto es lo que es.
Esto es lo que hay. Compraos una pala. Tienes un nivel bajo de calorías. Vale, vamos a comernos un platanito de la amistad. Ahí está, perfecto. El porcentaje, vamos, que está a punto de llegar al 85. ¿Me cachis en la mar salada? Venga, por aquí, vamos a ir quitando estas mierdecitas. Así, 84. Venga, ya, ya casi está en el 85. Venga, no me seas. 84,7. 84,8. 84,9. ¿Me cachis en la mar salada? Venga, un poquito de por aquí. Vale, ya está. Venga, el sabor del trabajo bien hecho. Vale, fue una obra maestra, un trabajo hecho a la perfección. El alcalde dice, es real, valió la pena el esfuerzo. Te recomendó que despejara la nieve del estacionamiento de la montaña y de la propiedad del dueño de la fábrica. Ah, vale, está como hablando en pasado. Junto con los caminos de acceso. Es más una tarea para una camioneta con una buena pala. Sí, o sea que ya son cosas grandes. O sea, limpiar un estacionamiento y la propiedad del dueño de la fábrica, que será grande. Vale, hay cosas nuevas en la tienda. ¡Ay, el alcalde! Madre mía, qué miedo. Madre mía, qué miedo da. Gracias, Ninetsky. ¿Nos llamamos así? Hiciste un buen trabajo. No dudo en recomendarte a mis amigos. ¿Ya conociste a mi vecino 1? Vaya nombre que le han puesto. No conozco a tu vecino 1. ¿Debería? Sí, te gusta. No, si te gusta escuchar teorías locas, eso es seguro. ¿Qué son esas teorías? Él piensa que los extraterrestres aparecen en nuestra ciudad. ¿Entiendes? ¡Extraterrestres! Algo hay de ello. En cada historia hay un grano de verdad. Casi 100 científicos diferentes examinaron cada piedra en el pueblo y no encontraron nada. No me digas que algo está aquí. Gracias, estoy volviendo al trabajo. Tienes mi currículum. Mantengámonos en contacto. Vale, o sea que donde la casa del vecino 1 puede haber extraterrestres. Pero claro, no sabemos cuál es el vecino 1. Bueno, de todas formas, ya llevamos casi una hora y media de vídeo. Vale, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a la casa, pero como es de noche, vamos a volver pasando por donde la niña. A ver si vemos a la niña. Vamos, a ver si vemos a la niña. Y nada, pues leeré vuestros comentarios para ver si queréis. Ahí va, claro. Leeré vuestros comentarios para ver si queréis que haga más vídeos de este. Madre mía, se nos hace de día ya. A ver, volvemos. Vamos, para acá. Es que el vecino 1 ese. Es que no sé quién es el vecino 1. ¿Será Juniper? Ah, no, eso es una calle. Es que eso de que lo hayan traducido así. Hombre, puede ser este. Ali Goodwin. Estamos al lado. Pero es que claro, ese va a querer que le limpie la casa. Y eso, ya llevamos una hora y media. Vale. Uy. Ay, que me estoy equivocando de teclas. Nada, vamos a volver hacia nuestra casa. A ver si suerte se hace de noche en este ratillo, para ver si vemos a la niña. Y lo que iba diciendo, que os leeré en los comentarios a ver si queréis más vídeos de este juego o si pensáis que ya con uno ha sido suficiente. La verdad es que, hombre, está bien como curiosidad. Sobre todo está bien eso de que tenga misterios y tal. Misterio finito. Vale, es que aquí, claro, aquí durante el día no va a aparecer la niña. Vale, vamos a avanzar. Vamos a guardar la camioneta. Vamos a ver también que. A ver si paso por aquí por encima de. No pasa nada. Vamos a ver qué ha habido nuevo en la tienda. A ver si en este ratito se hace de noche. Y podemos ver a la niña. Vale, aquí no hay nada. Aquí nada nuevo. Aquí que no nos llega el dinero. Hay ropa nueva. Hombre, para no coger frío podíamos comprar algo, pero. Pero cuesta pasta. ¡Uy! Unas cookies. Sí, pero es que no son saludables. Un perrito caliente tampoco es saludable. Pero 400 calorías por 3 pavos están muy bien.
Papas fritas. Venga, unos perritos calientes vamos a comprar. Dos, venga. ¿Y qué objetos hay por aquí? El termo que ya podemos comprarlo, pero nada, estamos bien. Ay, por cierto, si tenemos jarabe para las dos. Y estamos aquí tosiendo como descosidos. Mira. Jarabe para las dos. Y la crema está para las manos. Ah, te la echas por la mañana y protege las manos de la congelación durante todo el día. Y yo aquí pasando frío. En fin. Vale. Quiero ver si se puede de alguna forma dormir o dejar pasar el tiempo. Para... Había un reloj por ahí en algún sitio. ¡Ay, mira! Esta es la foto que le hemos hecho al Yeti. Y esa otra. Tenemos dos. Lo que pasa es que no puedo... No puedo pulsarlas. O sea, no puedo abrir. No puedo. ¡Ah, es que me da rabia! No ver lo de la niña. Vale, vamos a hacer una cosa. Antes de irnos. Vamos a ir a limpiarle la casa al viejo loco ese. Y en cuanto se haga de noche, cogemos la pickup y venimos pitando. A ver a la niña. Vemos a la niña. Es que ¿qué hora es? Es que no podemos saber qué hora es. Es que aquí el cielo está muy turbio. Hombre, de noche no parece. Pues está muy turbio. Venga, vamos a donde el viejo loco ese. A ver si le podemos limpiar la casa. Y nos cuenta una teoría turbia. Claro, lo que pasa es que no sabemos. El viejo loco ha dicho que era su vecino, así que tiene que ser esta primera. Esta primera casa de aquí. Ay, voy. Bueno, ya tenemos el coche colocado. Madre mía, tormenta. Eléctrica. Vale, ¿por dónde se entra la casa del viejo loco? Por aquí. Vale, no sé si está oscureciendo un poco. ¿Se han encendido las farolas? Remoción de nieve de Alec Goodwin Jr. Puedes encontrar más información haciendo clic en el buzón. Vale, ¿se está haciendo de noche? Sí, se está haciendo un poco de noche, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no hay mucho que limpiar. Lo cual es bueno. Pero es que va a ser de noche, ¿eh? Es que tenemos que ir a encontrarnos con la niña. Sí, la verdad es que se sube rápido el porcentaje, pero nada, hay que ir a ver a la niña. Nah, me cachéis en la mar salada. Sí, es de noche, chavales. Vamos a ver a la niña. Corre. Hay que ir a la... ¿Dónde se sale de aquí? Ay, ahora vuelvo, viejo loco. Es de noche. A ver si vemos a la niña. Y luego, bueno, eso ya no lo veremos hoy. Pero está el tema de los extraterrestres. Es que aquí en el coche parece que es más de día de lo que luego es. ¿No? Parece que es más de día. Pero bueno, las farolas están encendidas. No me he fijado si estaban encendidas ya de antemano. Ay, 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 ay. Madre mía, chaval, con la pica. Vale. Vale, sí, esto es medio de noche, ¿eh? O sea, está oscureciendo. Vale, aquí está el columpio. ¿Qué hora es? Si es que si pudiésemos saber qué hora es. Se ve oscurito. O sea, yo creo que el atardecer tiene que estar aquí. Aquí está el columpio. ¿Aquello qué es? Nada. Si sigo andando por aquí. No, ya llego. Llego a otra carretera. Llego a otra carretera. Está haciéndose más de noche. Está haciéndose más de noche. Está haciéndose más de noche. ¿Dónde está el columpio? Aquí.
El columpio. Vale, no hay niña. ¿Esa luz qué es? Una farola. Vale. No hay niña, ¿no? Puede ser que no salga siempre. O lo mismo que como ya hemos visto al Yeti, a lo mejor eso era lo que había que ver. Que realmente es muy posible que sea eso. Que realmente simplemente había que acercarse aquí para ver al Yeti. Sí, aquí no hay niña. Bueno, pues nada, me voy a despedir. Lo voy a dejar un poco activo por si veo que aparece la niña. Y si aparece la niña, grabo de nuevo. Pero no va a aparecer. O sea, lo que había que ver aquí era el Yeti. Y ya lo hemos visto. No hemos podido salir corriendo detrás de él, pero bueno. Nada, lo que decía antes, que os leo en los comentarios, porque este juego, no sé si os va a gustar, no es la temática del canal principal y tal. Entonces, bueno, seguramente no haga más vídeos. Y solo lo haré si veo que tiene una buena recepción. Si no, nada. En fin, que nos vemos en próximos vídeos. Gracias a todos por haber estado ahí. Hasta luego.